Es un bonito barco, Telemenes. ¡Alexios! Sí que lo es. Espera navegar en manos del capitán adecuado y por el precio adecuado. ¿Qué debo hacer para que te separes de él? Oh, no podría dártelo por menos de 100.000. ¿100.000? ¿Quién pagaría eso? Alguien que piensa en serio comprar un barco. ¿Te crees que un trabajo así se regala? Si te digo que tengo obsidiana para comerciar... Te diría que seguirías necesitando 100.000 dracmas. Y aunque aceptara tu obsidiana, necesitarías un ejército para manejar ese barco. Esto es Cefalonia. Siempre podría encontrar a alguien con una mala racha y dispuesto a trabajar por casi nada con tal de salir de esta isla. Ahora los mares son más traicioneros de lo normal. Eso sería un suicidio. No me estás ayudando mucho, Telémenes. No sé si te será útil, pero dicen que el cíclope va a por Marcos y a por ti. Los rumores nada significan. No creas todo lo que oyes. Y dicen que ha fondeado su barco en la bahía de Clepto. ¿Su barco, dices? Habrá que visitar la bahía de Clepto. Ten cuidado. Ese bruto tuerto tiene un humor de perros. Puedo hacerme con el barco y encargarme del cíclope a la vez. Dos pájaros de un tiro. ¡Vamos! El cíclope. Ya es hora de tener una charla. No quiero que me vean aquí. Thank you.
puede ser un capitán sin un barco, ¿verdad? ¡No toquéis mi barco! ¡Por los dioses que no he dicho ni una sola mentira! ¡Veamos cómo te sonríen los dioses ahora! Los dioses son mis testigos, ¡lo juro! ¿Qué? ¡Dioses! ¿Cuál es la diferencia? ¡Todos ellos, lo juro! ¡Todos! En toda mi vida había oído a alguien decir tantas chorradas sobre dioses. Soltadlo. Nadie en esta isla puede decir esa palabra. ¿Ha dicho cíclope? ¿Y te ha ofendido? ¡No me gusta que me llamen así! ¡No lo he hecho! Pero eres muy gordo. Digo, fuerte y grande y... La verdad, solamente tienes un ojo. ¿Mi ojo? ¡Dámelo! ¡Dámelo y no mataré a Marcos por obligarte a robarlo! ¡Dámelo ya! ¿Lo quieres? Nada por aquí. Hay que buscar. Lo va a pagar. Corre tras él. No debe. ¡Solo huye! ¡Acabaré! No debemos demorarnos más. Hasta ratas como estas tienen amigos en Cefalonia. ¡Por Zeus! Era una aldea preciosa. Son algo serio. Ahora solo queda un nido de anarquía. Menos mal que estás conmigo. Se nota que te tienen miedo. No sé cómo agradecértelo. Después de pasarme toda la vida en la mar, habría sido una gran vergüenza ahogarme en una vasija así. Ay, pero ¿dónde están mis modales? Soy Barnabás, capitán de la Adrastea. Bueno, Barnabás, es un placer conocerte. Yo soy Alexios, Mistios de oficio. Oh, pero seguro que eres mucho más que eso. ¿A qué te refieres? A los dioses. Y cuando lo han sacado, tú estabas ahí. Tú me llamaste, yo acudí. Muchos dicen tener sangre de los dioses en sus venas. Tú eres el primero de quien me lo creo.
¿Tú de dónde eres? De todas partes y de ninguna. La Adrastea es mi hogar, pero nací en un olivar en Nikonos. No he pisado tierra desde que dejé el ejército. ¿Así que eres soldado? Lo fui. Mis hermanos y yo éramos capitanes de la flota ateniense. Hasta que una noche, en un asedio, la furia de Poseidón destruyó nuestros barcos. Esa misma noche lo vi. Pero, ¿qué es lo que viste? La mar tiene a sus órdenes más que los vientos y las olas cuando desata su cólera de verdad. Vi a su bestia, a su mascota asesina. Pocos me creen, pero este ojo es un recordatorio permanente. El castigo por ver a la criatura prohibida de Poseidón y vivir para contarlo. ¿Y por qué te han atacado esos hombres? Ya sabes cómo sois aquí, sin ánimo de ofender. Les cuento lo que vi en mi último viaje. Y lo siguiente que sé es que se comportan como unos salvajes. Pero, ¿qué les has contado para que se enfadaran tanto? De mi último viaje, encontramos a un hombre flotando en una balsa. Antes de morir, nos contó una historia que te helaría la sangre. Algo de una criatura horrible, más allá de toda descripción. Menciono las palabras monstruo de un solo ojo. Y acto seguido, me están ahogando en una vasija de barro. Sí, el cíclope se toma esas cosas muy a pecho. Así que tienes un barco. ¡Claro! No quieran los dioses que acabe en un lugar así. ¿Dónde está ahora? Gracias a ti. Sigue en el puerto de Sami, donde lo dejé. Quizá los hados nos han juntado, después de todo. Necesito un barco y una tripulación. ¡Me has salvado la vida! Los dioses se disgustarán si no te doy algo a cambio. ¿Eso es un sí? ¡Cuenta conmigo! Con mi barco y con mi tripulación. Está claro que no eres de aquí. Y estoy agradecido por ello. Venga, vamos a ver la Adrastea. Cuanto tú nos digas, capitán. ¡Espera! ¡Espérame, Alexios! ¡Ya he hecho el equipaje! Quieres venirte, ¿no? Si tú te vas, yo me voy. Cefalonia es el único lugar que conoces. ¿Abandonarías tu casa? Si eso significa estar contigo, sí. No puedes venir a donde voy. Debo ir solo. ¿Y quién te va a hacer compañía? Estaré bien. Si no puedo ir, llévate a Jara. ¿Jara? Mi águila mascota. Es mi amiga. Mater me la regaló. Pero ahora será tu amiga y será como si yo estuviera contigo. Ya sabes, para que te acuerdes de mí. Gracias, Fede. Pero tienes que prometerme que nos volveremos a ver. Prometido. Nos veremos muchas veces más. No te metas en líos hasta entonces. No lo haré, tranquilo. Vale, puedes irte. ¡Alexios! ¿Te vas de Cefalonia sin despedirte de tu queridísimo Marcos? Dime que no es verdad. Bueno, estás aquí. Por tanto, no es verdad. Adiós, Marcos. Todos estos años de camaradería. ¡Eres insustituible! Bueno, puede que algún día necesite a otro ayudante, pero no será fácil. ¡Vamos! ¡Dame un abrazote! Vamos, ven aquí. ¡Sí, abrázame! ¡Oh, siempre te echaré de menos, Alexios! Gracias, Marcos. Yo también.
¿Y qué te depara el futuro a ti? Vino, por supuesto. Aunque nunca sabes cuándo se van a secar las cepas, siempre estoy listo para otra aventura. Hablando de aventuras, tengo un trabajo para ti, querida Phoebe. ¿Una aventura? ¡Sí! Ya está siguiendo tus pasos, ¿no es verdad, amigo mío? ¿Listo para zarpar? Disponte a zarpar. Ya es hora de irse. ¡Bien! Las mareas no esperan a hombre ni mujer. Hora de irse. Bien. ¿Qué rumbo ponemos? ¿A dónde de este gran y hermoso mundo quiere ir el poderoso Alexios? A Megáride. ¡Megáride! Pero son aguas de guerra esas. Alguien quiere la cabeza de un general. ¿De cuál? Le llaman el Lobo. ¿El Lobo? ¿Vas a matar a Nicolaos de Esparta? ¿Nicolaos de Esparta? ¡El oráculo ha hablado! ¡Para que no caiga Esparta! ¡La criatura ha de caer primero! ¡No puedes permitirlo! ¡Por favor, no nos hará daño! ¡Nos ayudará! ¡Nos guiará! ¡Silencio! ¡Para! ¡No lo hagas! Por su deshonra, por la vida robada. Mírame, ¡no es de Esparta, Nicolaos! ¡No escuches! ¡Nicolaos! ¡No escuches! ¡No! ¡No! ¡No escuches! ¡Nicolaos! ¿Por qué? ¡Pater! ¡Nicolaos! ¡Para! ¡Nicolaos! ¡No! ¡Nicolaos! ¡Nicolaos, mírame! ¡Mírame, Nicolaos! ¡No! ¡No escuches! ¡Libérate del veneno! ¡Tu estirpe está manchada! ¡Pater! ¡No! ¡Pater! ¡Mi criatura! ¡Alexios! Llévame a Megáride. Vamos. No lo entiendo. De todos los lugares bajo Helios, ¿por qué arriesgarse a ir ahí? El Lobo de Esparta es mi padre. Tengo la idea perfecta para que te acostumbres a la mar. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Mientras el cíclope me daba una paliza, sus piratas se llevaron mi cargamento. Conozco su barco y sé a dónde se dirigen. ¿Qué te parece si lo recuperamos?
De acuerdo. Es una buena ocasión para ver tu barco y a tus hombres en acción. Muy bien. ¡Venga, en marcha! A ver cómo han aguantado las velas. ¡Más velocidad! Empieza a dar bien esto. Perdí un par de hombres buenos por culpa de esos piratas. Los mares son más peligrosos ahora que Esparta y Atenas están enfrentadas. Necesitamos reclutas para la tripulación. Sé por dónde... Bueno, lo vas a tener que convencer. ¿A qué te refieres? Haz que suba a bordo y yo hablaré con él. Unos dracmas nos lo pondrán todo más fácil. Así que debo dejarlo inconsciente. No, no. Bueno, quizás puedas hacer que se calme un poco. Luego súbelo al barco para que yo hable con él. Todo saldrá bien, te lo prometo. ¡Deprisa! Despacio.
mis frenas de más y ser el fin. Y sentir meticotas, meticotas, meticotas. ¡Más velocidad! Hay piratas por todas partes. Debería enviar a Ícaro para que inspeccionase el terreno. Verá el objetivo. Ese es mi objetivo. Veré quién más hay por aquí. Necesito más reclutas. Necesito marineros así en mi nave. Apúntate. Hay una vida mejor. No ha ido bien. He tenido que matarlo. Mejor que el próximo no sea un pirata. Ya habrá muchas más personas a las que podremos reclutar más adelante. Los dioses harán que se presente la ocasión. Te lo aseguro. Deberíamos poner rumbo a Megálide. Un largo viaje puede relajar. Pero... ¿Cómo?
somos ese tipo de gente. Si quieres darle un poco de chispa, te recomiendo que eches un vistazo a mi bitácora. Anoto todo lo que escucho que pueda ser de interés para un capitán intrépido. Son los espartanos o los atenienses, son los bandidos o los piratas. Que los dioses nos protejan de la humanidad. ¡Los atenienses han bloqueado el acceso a la bahía! ¡Menos velocidad! ¡El comandante deja el timón! ¡Descansad! Thank you.
Sabed que el perro ateniense de Pericles os teme. Se esconde en su Partenón, rodeado de dramaturgos y sofistas. No se atreve a aventurarse en el campo de batalla. Sabe que sois más fuertes. Sabe que sus días en Megaride están contados. Y sabe que Atenas va después. Oye, ¿destruiste tú la barricada ateniense? Estaban en medio. Esparta está en deuda. Ti que te ha bendecido, amigo. Llegaste a tiempo de ver a mi pater alzándose con la victoria. No puede ser. Dicen que sus hijos murieron en Esparta hace años. Fui adoptado en su casa después de la traición de su familia. Yo jamás le deshonraría. A veces las cosas no salen como las planeas. Y la historia se las ingenia para recordárnoslo. Parece que estabas allí. A lo mejor. Falso, eres joven para haberlo visto. Basta del pasado, hablemos del futuro. ¿Qué hace un mercenario en una guerra en la que no le paga? Dime qué haces de verdad aquí, antes de que te raje por hacerme perder el tiempo. Pasaba por aquí y me llegó el olor de la oportunidad. Lo único que me llega es el olor a mentira. Los mercenarios solo vienen aquí para intentar matar al lobo, y tú no eres una excepción. Deberías haber pasado de largo con tu barco. Vi espartanos con problemas, y pensé que mis armas podrían seros de ayuda. Somos, pero mi padre me enseñó a aprovechar todos los recursos. Podría darte uso. La flota se puede destruir, pero Megaride está controlada por Atenas. Hay que debilitarles para hacer frente y devolverlos a Atenas.
¿Quién es tu padre, exactamente? Nicolaos, el lobo de Esparta. Le impresionaron mis aptitudes de pequeño y me adoptó. Me entrenaba él mismo y se convirtió en mi familia. Es mi padre y mi mentor. Quiero que se sienta orgulloso. ¿No te suena de nada? Solo rumores. Seguro que se quedan cortos. Es un gran soldado y aún mejor general. Le seguiría a las puertas del Hades. ¿Cómo van los esfuerzos? La barricada ateniense fue un intento desesperado para impedirnos pasar. Ahora podremos expulsarlos de la zona para siempre. He enviado exploradores para que identifiquen a los objetivos principales. Bajo el mando del lobo, alcanzaremos la victoria. ¿Por qué quieres que eso lo haga un mercenario? No pareces ir corto de soldados. No es una cuestión de números. Los megáricos son amigos. Solo comprometeré a sus tropas cuando la victoria esté al alcance. Tengo exploradores localizando objetivos claros. Por un precio, limpiaré Megáride de atenienses. Con vosotros siempre es igual. No tenéis honor ni sentido del deber. Pero te prefiero conmigo antes que contra mí. Los atenienses ya cuentan con uno en sus filas. No necesitan más ayuda. Si atraemos a su líder y lo eliminamos, aplastaremos a los atenienses en el campo de batalla y forzaremos su retirada a Atenas. Pero hay que destruir sus suministros, robar sus cofres de guerra y matar a sus tropas de élite para que esté en una posición vulnerable. Enseña esto a mis exploradores. Ayúdalos si los ves en el campo de batalla. Aprovecha y entérate de todo. Puede que también necesiten tu ayuda. ¿Dónde está su líder? Está en Megara, protegido por muros de piedra y una guarnición. Sin embargo, si matas a sus hombres, destruyes sus suministros y robas sus tesoros, será vulnerable a los ataques. Creo que sé qué hay que hacer. Recuerda, cada soldado ateniense que mates nos acerca más a la victoria. Y cuando haya puesto de rodillas a los atenienses para Esparta, me llevarás ante Nicolaos, o tú serás el próximo. Envía a esos perros con Hades, Mistios. Si lo haces, el lobo te recompensará personalmente.